Tenemos la grata compañía del director provincial de deporte y a su vez secretario general de la Asociación de Baloncesto de Puerto Plata, Agua Plata, nuestro amigo, el licenciado Vinicio Clase Puello. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias, Melvin. Estamos a su disposición. Entrando en materia, conformación de torneo superior. ¿Cómo se dio el proceso y de qué manera pensaron en el nombre como Emil Durán para presidir el comité organizador del torneo superior de Puerto Plata? Fíjate, indiscutiblemente que nosotros tenemos a un gran funcionario en la persona de Emil Durán, una persona que se ha integrado a todo el quehacer social de esta comunidad puertoplateña y se ha convertido en el diputado que resuelve. Entonces, tan pronto nosotros pensamos en él como comité y le solicitamos, inmediatamente se mostró de acuerdo y hemos hecho una sinergia tan efectiva que hoy nos abocamos a la segunda fecha de esta 27ª versión del torneo de baloncesto superior con refuerzo en esta provincia de Puerto Plata. La dedicatoria del torneo de baloncesto, ¿cómo le surgió la idea de esta dedicatoria? Indiscutiblemente que dentro del seno de la Asociación de Baloncesto todo se lleva a votación, tanto la escogencia para el presidente del comité organizador, solo hubo que plantear la propuesta y a unanimidad fue seleccionado Emil Durán. Para el caso de la dedicatoria, esta llega más lejos porque es una propuesta del comité ejecutivo. Luego de aprobarse dentro del comité ejecutivo, se lleva al seno de la asamblea de clubes. Y dentro de la asamblea de clubes, a unanimidad, se aprobó que esta versión debía ser dedicada a Igor Rodríguez. Ahí mismo, ya saliendo un poco la dedicatoria, ¿qué en mente tiene la Asociación de Baloncesto para seguir trayendo público en los partidos venideros del baloncesto superior de Puerto Plata? Fíjate una cosa, nosotros sabemos que jugar tantos días consecutivos es un riesgo para conglomerar fanaticada aquí, porque el traslado, el costo, eso implica ya compromisos, cierto desbalance dentro de la armonía familiar, pero nosotros tenemos planteado algunas innovaciones, como es el caso de que el martes, por ejemplo, tenemos noche para estudiantes. Los profesores podrán venir con grupo de estudiantes y van a entrar gratis todos los estudiantes independientemente de la edad. El martes será noche de dama. Cada caballero que venga acompañado o cada dama que venga acompañada, pues entrará gratis. Y hoy, domingo, pues es el día familiar. Cada padre podrá venir con sus hijos y cada niño menor de 12 años podrá entrar gratis con su familia a disfrutar de los partidos. Además, ustedes saben que estamos poniendo el concurso para tiro. Hoy, por ejemplo, vamos a poner a concursar también a los niños para que hagan sus tiros libres o tiro de cancha desde una distancia que ellos tengan posibilidades de encestar, ¿verdad? Para que tengan la posibilidad de llevarse algún premio, al igual que los adultos. O sea, que vamos a hacer todo lo posible para seguir identificando y poniendo este torneo al lado de la comunidad, porque así como hemos dicho, es el torneo de Puerto Plata, no es el torneo de la Asociación de Baloncesto ni de los clubes. Fueron reconocidos por la Federación Dominicana de Baloncesto, FEDOMBAL, por el excelente trabajo que viene realizando la Asociación de Baloncesto de Puerto Plata, Agua Plata. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Vinicio? Fíjate, yo con honestidad y con mucha humildad te digo que esta debe ser la asociación de todos los años.
porque no es un secreto para nadie y no es hartancia mía de que en esta asociación se trabaja. Aquí se hacen los torneos de todas las categorías todos los años. Aquí se hacen elecciones cada 2 años. Aquí se hace una asamblea para rendir cuenta todos los años. Y aquí también se hace una declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Internos todos los años. Pero esta asociación también se preocupa por promover el desarrollo de sus jugadores al más alto nivel. Cada vez que la asociación solicita a la federación solicita a la Asociación de Puerto Plata el respaldo de ciertos jugadores para conformar en la selección nacional, Abaplata lo pone de su lado, se pone de su lado, le echa de mano y lo lleva a la federación. O sea, nosotros somos obedientes. Nosotros teníamos este torneo programado para iniciar el 12 de abril, pero la federación, mediante una resolución, había determinado que los torneos debían terminar el 5 de mayo. Y nosotros, siendo respetuosos e institucional, pues nos sometimos a esa resolución. Entonces, por eso yo digo que debemos ser la asociación de todos los años. Pero también entiendo que debemos compartir. Nos tocó este año y nosotros los recibimos con beneplácito y seguiremos trabajando, como dicen los artistas, que no trabajan por premio, pero se matan por incasable. Saliendo un poco de la asociación, director, ahora ya como sus funciones como director provincial de deporte, háblenos de su gestión. Sabemos lo que se ha hecho, pero que lo diga usted de sus propias palabras, de lo que se ha hecho por el sector deportivo, donde en Puerto Plata había instalaciones deportivas que por décadas no tenían luces, que era algo inexplicable, pero sería bueno que usted lo diga de su propia voz. Ejemplo, la Liga Tato Martínez, y en Guananico había un bajo techo que nunca se jugó baloncesto de noche y hoy en día se está jugando baloncesto. Una revolución. El verdadero cambio se siente. Indiscutiblemente, hay que hablar en materia deportiva antes y después del gobierno del cambio que encabeza nuestro presidente Luis Abinader y nuestro excelente ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Señores, todas las instalaciones deportivas en esta provincia de Puerto Plata están iluminadas. La que no está iluminada o está en ese proceso o no lo han solicitado. Es indiscutible la inversión cuantiosa que está haciendo nuestro gobierno en el sector deportivo. Estadio José Briceño, más de 20 años abandonado. Precisamente en esta semana, el ministro José Ignacio Paliza vino a hacer otro aporte, esta vez por 30 millones de pesos, para que esos trabajos no se detengan y continúen viento en popa. También el estadio de fútbol Leonel Plácido, que está siendo remozado totalmente. Un estadio que será llevado a una categoría moderna. Solo habrán 12 en este país, el que existe en Santiago de los Caballeros actualmente y el de Puerto Plata con grama sintética. El caso de este polideportivo, cuánto tuvimos que pelear para que se concluyera esta obra. Solamente tuvo que venir el gobierno de cambio y ya aquí se está jugando baloncesto en una instalación moderna. Pero hoy se está inaugurando para el sur otro polideportivo rescatado. Wow. Más. Porque aquí se siguen rescatando instalaciones deportivas. En la Romana se estaba... Rescatando instalaciones deportivas a más no poder. O sea, gobierno del cambio, gobierno del deporte. Se siente el cambio en materia deportiva, se siente el cambio en todos los ámbitos, porque tenemos un presidente humano, un presidente que siente y padece, un presidente que está al lado de la gente, un presidente que es gente, que es persona aquí con nosotros, y él sabe que lo que puede padecer él, podemos padecer todos,
y por eso, siendo empático, está revolucionando el rescate del deporte en la República Dominicana. Director, ya por último, exhortación, mensaje al amante del baloncesto en Puerto Plata y en sentido general ya como con su función como director provincial de deporte en la ciudad de Puerto Plata. Bueno, invitamos a que el público siga dando el apoyo que han dado todos los años al torneo de baloncesto superior. Este baloncesto, con la calidad que caracteriza a la Asociación de Baloncesto y los clubes que conforman el torneo, este es un buen espectáculo, se pasa un momento agradable, seguro, todo el mundo enfocado en que debe haber seguridad como la hay, de que debe haber garantía de un buen espectáculo como lo hay. Así que dentro de un ratito, a las 5 de la tarde, ese primer partido de los dos equipos recién invictos, 0-1, como es el caso de los Correcaminos. Caso de los Mellizos, perdón, ellos no han jugado. Juegan hoy con los Correcaminos. Es un buen partido. También a segunda hora sí se presentan los invictos con 1-0 cada uno. Así de que gracias a nuestro señor director, licenciado Vinicio Clase Puello. Y de nuestra parte nos despedimos. Y en unos minutos, la transmisión del torneo de baloncesto superior a través de MiaVisión. En unos minutos la transmisión. Así de que no se muevan de ahí, que continuamos con más en vivo y en directo desde el Bajo Techo, Fabio Rafael González.